Hola, ¿qué tal? Soy Aníbal Mejía y hoy hablaremos sobre las estrategias digitales de los partidos políticos en el marco de las elecciones para la renovación de la gubernatura del Estado de México. De cara al segundo debate entre las candidatas, la presente videocolumna se titula "Ve que publica y sabrás de qué partido es". Expliquemos el tema. Bajo la máscara de las llamadas pomposamente estrategias digitales, se puede encontrar una maraña de engaños, noticias falsas, manipulación y ataques cobardes, que crean la llamada infodemia. Ese fenómeno de nuestros tiempos es el aporte nefasto de algunas campañas políticas y sus actores principales. Una nueva versión del avienta la piedra y esconde la mano o el tú difama, algo queda. Aunque en este tema, como en prácticamente todos, no es correcto generalizar, lo cierto es que el efecto perverso de estas prácticas en el electorado es la desconfianza en todo lo que dicen los partidos, bajo el convencimiento de que detrás de una publicación partidista se esconde un engaño. La incredulidad se convierte así cada vez más en un efecto boomerang para los actores políticos. La efectividad de sus declaraciones, mensajes y propuestas pagan los efectos de una creciente suspicacia. En las elecciones de este año, múltiples casos, como los del encargado de comunicación social del gobierno del Estado de México, hacen presumir la utilización indebida de cargos y recursos públicos en la manipulación de la información y el menosprecio a la inteligencia de los ciudadanos de buena fe. Pero también los ataques personales en esta elección con la participación de dos mujeres han sido despiadados. Se ha cosificado a las contendientes, caricaturizado y abandonado los argumentos para dar paso a los ataques más viles. Una verdadera pena que retrata de cuerpo entero a quienes la generan y reproducen. Un voto informado pasa por identificar quién recurre a esas prácticas. Es relativamente fácil identificar a quienes apoyan para saber que ahí no es. También se han presentado videos que después se sabe fueron editados y falsos, ello en el marco de la impunidad e ineficacia de las autoridades, que se han visto ausentes e irresponsables, con lo que dan fe de un sistema agotado. Se ha llegado a la invención de encuestas que después son desmentidas por los propios medios a los que se les ha pretendido atribuir su realización. Lo último, la afirmación de resultados y ventajas en las tendencias sin presentar soporte alguno. El daño a la credibilidad de la comunicación hará que en un futuro se deban replantear los esquemas regulatorios y las formas en que los partidos disfrazados de militantes o simpatizantes actúan. Finalmente, lo que nos queda como ciudadanos es contrarrestar esas formas de actuar. El 4 de junio, con muchos votos, verificar todo antes de compartirlo y creerlo. Estamos siendo testigos del fin de un ciclo. Ojalá mentes brillantes atinen a reconstruir sobre las ruinas del pasado un mejor futuro. ¿No les parece? Soy Aníbal Mejía y le reitero la invitación, cortesía de AD Noticias, para vernos y escucharnos en la próxima videocolumna. Hasta la vista.